todos y a todas, ¿no? Porque nos hace mucha ilusión presentar este acto, ¿no? este curso internacional José Collado, ¿no? Entendíamos que un cine de todo como José Collado tenía que tener en su pueblo algo importante y por eso estuvimos trabajando en ello para que así fuese y perdurase y que no sea pues, un solo año, sino que perdure a lo largo de los años y que dentro de 10 años estemos todos aquí, ¿no? Como el RIC también, y que recordemos que es la décima edición de este curso. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar de tan buen agrado esta iniciativa que teníamos. Gracias también a resto de familia, moradores, por ahí también todos los que estáis, a Pedro, al presidente de la Mónica de la Artística, a la Junta Directiva, alcaldes, amigos, todos. La verdad, muchísimas gracias, somos pocos, a Bernardo también. Pero bueno, hemos querido hacerlo así, ¿no? Hacerlo en pequeño comité porque al final acabó la situación en la que era y nosotros contaremos un poco de referencia de todos los estratos que entendemos que también a José María le hubiera gustado que estén, pues están así, ¿vale? Yo creo que todo el mundo sabe quién era José María Collado. Todos hemos tenido una experiencia con él, yo también he tenido una en la Orquesta de Córdoba, fue preciosa, pero bueno, no está de más que reconozcamos su figura y si me lo permitís brevemente, pues vamos a hacer un pequeño currículum de su historia para ponernos un poquito en sintonía. Si os parece, a partir de ahora le llamaré José Collado, que es como sí. Se le conocía como... No, José María, simplemente. José María. Pues José María, músico y director de orquesta, nace en Buñol, y eso lo tenía muy clavado, estaba muy sobre ello. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Valencia y prontamente se desplaza a estudiar con Franco Ferrara en la Academia Musical Illana de Siena, donde consiguió algo que hacía mucho tiempo que no se conseguía, que era obtener un premio de honor. Entre 1976 y 79, es director titular de la Orquesta Municipal de Valencia y director musical del Festival Montepulciano de Italia, donde fue creado en 1976 por el célebre compositor Hans Werner Henze. En 1984 dirige la Orquesta Nacional de España en el Festival de Granada y a partir de ese momento comienza una progresiva carrera internacional llena de éxitos y reconocimientos. Entre 1985 y 1990 es director musical de la ópera de Karl Ruppe y fíjate si ha dado honor que la propia República Federal Alemana le concedió el prestigioso título de artista del año. José Collado, como el insigne director que era, dirigió muchísimas orquestas de primera fila, entre ellas la Filarmónica de Viena, la Orquesta Sinfónica de Múnich, Mozart Temun de Salzburg, la London Filarmónica, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, la Berlín Filarmónica, la Orquesta de la Radio de Hamburgo, la London Royal Filarmónica Orquesta, la Filarmónica de La Haya, Rotterdam Filarmónica, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín, ¿no? Pero no solo me gustaría también citar, sin perdernos, la Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú, la Orquesta Kirov del Teatro Mariinsky de San Petersburgo y un largo etcétera. Pero claro, este listado, como he dicho, es incompleto porque su vida fue mucho más intensa de lo que acabo de decir. También su batuta pues, estuvo marcada por su gran trabajo en las orquestas españolas, pues, la Sinfónica de Tenerife, la Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta de la Televisión Española, la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Galicia, de Granada, por supuesto la Orquesta de Valencia, ya citada, la Filarmónica de Málaga, la Orquesta de Córdoba, donde yo coincidí con él en un fantástico concierto junto a Montserrat Caballé, ahí en la mezquita, que es inolvidable, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta del Principado de Asturias, el Teatro del Liceo y sobre todo también la Orquesta Ciudad de Barcelona, sino de Cataluña. Y como ha estado dirigiendo todas estas orquestas tan insignias, pues por supuesto, acompañó a grandes músicos como Misa Maisky, Narciso Yepes, Pepe Romero, Joaquín Achúcarro, entre otros, Cristian Zacarías y también pues, Marisa López, por cierto, una gran artista. Como director de ópera, dirigió los festivales y teatros de ópera más importantes del mundo, entre los que voy a destacar unos cuantos, el Concertgebouw de Viena, la Metropolitan de Nueva York, el Carnegie Hall también, la Scala de Milán, la Arena de Verona, el Teatro Reggio de Turín, el Teatro Verdi de Trieste, el Teatro Petruccelli de Bari, el Teatro de Pisa, la Ópera de la Bastilla de París, etcétera, etcétera también. Por supuesto, sus intervenciones en los festivales, destacar el Festival de la Ópera de Macerata en Italia, Edimburgo Festival Theater, la Quincena Musical de Donostiarra, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Festival de Santander, Festival Internacional de Música Castillo de Peralada, entre otros. Su batuta ha confirmado sus méritos
extraordinario director, conocedor de todas las características y matices de las voces de los profesionales del canto, trabajando con artistas reconocidos del nombre de John Maragall, Plácido Domingo, Josep Carreras, John Pons, Pierre Capuccini, René Colo, Barbara Hendrix y un sinfín de artistas de primer nivel, pero sobre todo todos recordamos y destacamos su continua colaboración, más de 20 años de amistad también con la mundialmente conocida y querida Montserrat Caballé, con la cual realizó un sinfín de conciertos y un montón de grabaciones. Bien, hasta aquí, esto no le hace ni por asomo pues un poco justicia a lo que fue la figura, pero lo más importante y todo el mundo lo destaca fue su grandeza, y entonces no necesita ningún tipo de justificación, ya que él mismo siempre ignoró cuál era su grandeza, que era su sencillez. Basta con ver la innumerable cantidad de alumnos que a día de hoy transmiten actualmente parte de su genio musical dirigiendo orquestas, bandas, coros y marcando tendencias en la dirección. Ahora tenemos un claro exponente aquí como es Cristóbal Soler, pero son muchos los que solo hablan maravillas del maestro José María, y nada, yo creo que está más justificado que Buñol haga este curso de dirección, que tenga su nombre y que nuevamente pues podamos trabajar juntos, porque si hay algo seguro es que José María Cervera Follado fue, es y será música. Muchas gracias. Cristóbal nos va a hablar un poquito también de lo que es este proyecto, cómo nace el proyecto, qué es la idea que tenemos y lo que queremos que sea este proyecto, que seguramente va a ser una piedrecita de uno más que tenemos, que ojalá se acabe esta pandemia que teníamos y que podamos desarrollar en el futuro. Pero de momento, pues comentar cómo nace este proyecto y que estamos muy contentos con él. Y como solo tenemos un micrófono, pues lo compartimos. Así un poco lejano. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por toda vuestra presencia. Además, me siento muy, muy feliz porque me siento rodeado por personas muy queridas, por mi familia musical. La verdad que tengo que decir que tuve la suerte, la fortuna de tener dos padres musicales, José María Cervera Llobet y José María, José María Cervera Collado. Bueno, habéis escuchado todo su currículum musical y cómo ha destacado su sencillez, pero además, su fuerte era la generosidad. La generosidad, su pasión y la entrega increíble de ayudar. De ahí, obviamente, ha comentado que han sido tantos alumnos. Y lo mínimo que podemos hacer, me siento como es agradecimiento. Y los homenajes pueden ser momentos puntuales, que son bonitos, sirven para recordar momentos maravillosos que hemos pasado todos junto al maestro. Pero hace unos años yo entendía que la nueva generación debería conocer a maestro Collado porque era un referente, es un referente, yo lo utilizo hoy por hoy en mis clases. Y hace 3 años, en permiso de la familia, hablando con Henry, con María Dolores, quería plantear un proyecto académico internacional de siendo orquesta, claro, que recibiría el nombre de José Collado. Esta academia funciona durante el curso académico. Todos los años invitamos a 7-8 directores de orquesta internacional durante el curso. Esto es una extensión que empieza este año, porque nunca habíamos hecho un curso de verano. Y era el verano, en Alborache, y bueno, muchos chicos de Buñol, ¿no?, acudíamos a Alborache, en el que hacíamos ese curso de verano. Pasábamos bien, es decir, aprendíamos no solo música, sino lo que era conocernos, confiar, es decir, la pasión, era conocer lo que era la pasión para la música, porque no hay otra manera de hacer la música, es algo que tiene que ser pasional y además incondicional, y el maestro era el ejemplo a seguir. Entendía que a la hora de que hubiera una extensión, que hubiera un curso de verano, de hecho la primera edición, y como decía Juan Luis y tal, ojalá haya muchas ediciones. La ciudad que dio nacer a José María, la ciudad que don José María Cervera Llobet me hablaba de sus ensayos con el Itro, ¿no?, o con la banda que él dirigía, y por eso nació José María en Buñol, ¿no? Y sobre todo agradecer al Ayuntamiento que abrazara el proyecto, que es un proyecto que, como he dicho antes, lo que es la academia ya lleva 3 años,
Es una academia que ahora hemos conseguido que detrás haya ya un máster por parte de SMAR, es decir, que ya no solo los alumnos van a recibir una formación musical, sino además van a tener una acreditación universitaria. Este año es un logro. Y soy muy sincero, el primer día, la primera clase, que vienen de toda España, alumnos, una selección, siempre empiezo con un vídeo para que dar a conocer a maestro José Collado. No solo mi profesor, sino lo que comentaba antes, director de referencia, uno de los directores más destacados, no solo en España, sino en Europa y en el mundo. Y bueno, esto es un granito de arena que junto a todos vosotros pues queremos compartir. El proyecto, estamos convencidos que va a ir a más, no solo el curso de verano ha ido José Collado, que en esta ocasión mucha gente pregunta, ¿y tú no das el curso? Digo, quería traer a unos mejores profesores, le hablé de mi maestro, les ha encantado, él va a venir ahora, está invitado también, va que estaba terminando sus clases, es Nicolás Parquet. Nicolás Parquet, él está considerado como uno de los mejores maestros de dirección de orquesta en Europa. De hecho, una generación nueva, como David Arca, Biotti, Lorenzo Biotti, son alumnos de él. Y con ello lo que lográbamos es que ha ido José Collado, que en principio tenía una visión nacional, internacional, pero queríamos que tuviera un impacto mayor. Lo hemos conseguido con este curso porque han habido 25 candidaturas de 13 países diferentes. Tuvimos que hacer una selección muy fuerte. De hecho, solo teníamos que elegir a 7. Hay solo 2 españoles. Tenemos italianos, Me hizo gracia porque uno de los italianos me dijo, soy de Montepulciano. Y digo, conozco el festival de Montepulciano, se me quedó así mirando. ¿Sí? Y sí, una vez fue director en este festival, ¿no? Los maestros de Collado. Es decir, que el mundo es pequeño y me siento muy feliz que, rodeado, como ya he dicho, de seres muy queridos, que a veces la vida no nos da tiempo para ver, ni para pasar tiempo juntos, ¿no? Y bueno, estoy muy agradecido al ayuntamiento. Creo que la idea es que el nombre José Collado, con esto, todas las generaciones venideras puedan tenerlo como referente, como ayuda, como apoyo, y deciros que a mí, yo cada vez que voy a dirigir, hoy por hoy, siempre antes de salir, pienso en mis 2 padres musicales, ¿no? José Manuel Llorente y Collado, que me dan mucha fuerza, muchas gracias, están ahí. Muchas gracias. Hecho una pequeña encerrona, pero va a decir nada, las palabras de parte de la familia, muy pequeñas, una encerrona. Sí. Yo es que lo de hablar se me da mal, prefiero tocar que hablar, sí. Pero bueno, lo que sí que quiero es dar las gracias a todo el mundo, y como yo pienso que el espíritu siempre va por ahí, y él ha conseguido en su pueblo, al que adoraba, pues lo que él quería. Lo que él quería lo ha tenido. Así que ya ahora con esto ya, pues muchísimo más. Daros las gracias a todos. Al pueblo de Buñol, al que yo también adoro desde siempre. Y me lo ha hecho adorar él, pero es que, bueno, os hacéis mucho de querer. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Y me imagino que hablo en nombre de mi cuñada, mi sobrina. Muchas gracias. Bueno, yo estoy segura de que los espíritus están por ahí, desde luego, porque la inspiración tiene que venir de algún sitio. Y el acto de hoy es un acto pequeñito, pero no por eso un acto importante. Sí que es verdad que nos ha pillado un momento de rebrote y de repunte de la COVID,
por suerte no tan agresivo como otros y que les quedamos saliendo. Y esto nos ha trastocado un poco y al final ha sido casi acto de inauguración, presentación, clausura, toda la vez, mientras a la vez va el curso en marcha, pero tendríamos que hacerlo y encontrar un poco, cuadrar todo este círculo no es fácil. Bueno, lo primero, dar las gracias desde luego a Ido y a las personas que lo capitanean y a Soler, por supuesto, porque todo esto empezó a fraguarse el año pasado y con qué mala pata que fue muy pocos meses antes de empezar la pandemia. Muy pocos meses antes de empezar la pandemia, poco antes de Falla, fue la última conversación, con otros proyectos. Con otros proyectos que han ido derivando a la posibilidad de poder hacer entre un buen repertorio de proyectos muy interesantes en los que Buñol y el Ayuntamiento de la Concejalía de Cultura estamos muy interesados, han acabado vertiendo a este primero que parecía que era, aunque es el más grande, parecía que era el que mejor se adaptaba a la situación tan complicada que estamos viviendo. Los otros era más difícil de encajar. Y está muy bien porque al final todas las cosas se han cerrado de una manera que hemos empezado con casi que era lo más importante, con darle el nombre. Todo ha ido adaptándose para que el nombre de José María Cervera Collado, José María, José Collado, tenga hoy este acto y este homenaje a través de algo que lo representa divinamente, que es un curso de alta dirección, de dirección y además internacional. Con la vocación sincera, de verdad, de que este curso tenga una continuidad. Si en un momento tan complicado hemos conseguido organizarlo, estoy segura que en momentos menos complicados va a fluir mucho mejor. Y además queremos implicar a sociedades musicales para que los anfitriones del curso sean alternativamente las dos sociedades cada año y ir implicándonos más, incluso el conservatorio, en fin. Tenemos un proyecto a larga vista para que el curso sea un referente dentro de la programación cultural, no solo de Buñol, programación cultural de España y a nivel mundial y lo que haga falta, porque la verdad es que tenemos muchísima ilusión con él. Y ya digo, en la peor situación en que podría darse, está fluyendo muy bien. Sí, está fluyendo muy bien. Y bueno, y pues vamos a verlo incluso con la clausura y todo, y va de categoría. Hay más proyectos ahí y hay una intención de seguir trabajando codo a codo con la fundación que ha visto en Buñol, y me voy a aventurar, pero creo que ha visto en Buñol un lugar donde podemos ser acogedores de este tipo de eventos y de otros, porque tenemos unas infraestructuras. Las municipales estamos mejorando, desde luego el auditorio es fabuloso, nos está salvando de la pandemia, de la parte cultural, por encima de cualquier otra localidad de la Comunidad Valenciana. Podemos hacer cosas que en otros sitios es impensable hacerlas. Y luego la infraestructura de las sociedades musicales, de las escuelas de música, del propio conservatorio, ese referente que tenemos ahí, pensando que el conservatorio nuevo será una realidad. La siguiente cita de reuniones de septiembre, espero que ya sea algo que se frague. Y con toda esta infraestructura material más esa otra infraestructura inmaterial, que es la pasión que genera dentro de los músicos, de las personas de Buñol, de las directivas, de las asociaciones, de las familias, el mundo de la música, pues al final es una especie de olla donde todo se cuece, una marmita mejor que una olla, donde todo se cuece y donde es ideal para ofrecerlo a entidades prestigiosas, entidades que son con mucho respeto y con una gran capacidad de trabajo y muy reconocidas a nivel internacional, que se encuentran, que Buñol es esa marmita donde pueden echar sus ideas y cocinarlas y que salgan, y acaban saliendo pues cosas tan interesantes como esta. Y tenemos más que ojalá vayan saliendo. Y por otra parte,
La otra pata de todo esto, tenemos la pata del homenaje al director, ¿no? Un director muy querido, una persona querida de Muñol, por su cercanía, por su... Bueno, a veces por su desfachatez también. Sí, sí, totalmente. Una persona muy entrañable y muy reconocida en Muñol. Las dos sociedades hicieron sus homenajes, y merecidísimos, y Muñol siempre lo ha, sabiendo que lo compartimos con Alborache, pero siempre lo ha tenido por un muñolero ilustre. Es una de las patas. La segunda pata es, ha ido su fundación y el trabajo que puede hacer, y la tercera pata es algo que hemos estrenado hace muy poquito, que es esta marca Muñol Actúa, que es una marca que intenta ser una marca turística que promocione el turismo musical en la comunidad valenciana, en España y, hombre, con también con mucha desfachatez en el mundo entero, ¿no? Con todas estas herramientas no parece difícil, no parece difícil aventurarse a lanzar esta marca, que este año, en el pleno momento pandémico complicado, con confinamientos nocturnos y con limitaciones varias, ya habéis podido ver que la programación que estamos recogiendo, una programación completísima de teatro, de cine, de música además muy variada, desde la música de Smumbu a la música de los hermanos Turlo, que ha sido también fantástico, la complicidad con las sociedades musicales, que han puesto toda la carne en el asador para hacer lo máximo que puedan hacer con la situación que tenemos, y todo esto bajo ese paraguas de una marca que lanzamos como turismo musical. Un turismo musical que en realidad es un turismo cultural para atraer a Muñol una gente que venga a visitarnos, unas visitas de mucho nivel, ¿no? de un nivel cultural, de un nivel educado, de unas personas respetuosas con el entorno, respetuosas, que se quieran integrar con nosotros, que quieran aprender, que quieran conocer y que quieran visitarnos con ese bagaje cultural que lleva detrás el mundo, sobre todo de la cultura y en este caso en Muñol, especialmente de la música. Bueno, pues estas tres patas son las tres patitas raíces que van a formar pues un gran tronco final que iremos viendo poco a poco y que acabamos de sembrar. Dar las gracias a Juan Luis porque está haciendo un trabajo extraordinario. Un trabajo, desde luego, que, ¿verdad? De todo, desde abrir y cerrar puertas hasta. Bueno, en este caso también dar las gracias también este año, en este caso a los anfitriones que han sido la armónica y a Jaime López por ahí también, que también tiene lo suyo, como siempre, con las llaves y con el atril a cuestas. Y bueno, y eso es lo que es Muñol, ¿eh? Es la capacidad que tiene la gente de ponerse a un lado del micrófono, o ponerse detrás de una cámara, o ponerse a dirigir, o ponerse a organizar y luego ponerse a cargar sillas, sin ningún problema, y lo que haga falta. Y también es una ventaja muy grande que tiene este pueblo, ¿no? Esa implicación social tan grande que es un recurso muy bueno a la hora de organizar cosas tan grandes como esto. Intentaremos hacer lo mejor posible, intentaremos poner más medios, incluso veremos si en próximos años incluso los medios económicos son un poquito mejores, pero de momento la cosa va bastante bien. Y bueno, el día de hoy era presentar esto, aprovechar también para contaros todo esto otro, todos estos proyectos que lleváis a ir viendo, juntarnos un grupo de amigos y un grupo de personas que quisieron y que fueron amigos y compañeros, familia y que recuerdan al maestro José Collado. Y bueno, como no se nos ha hecho muy tarde, porque la verdad es que hemos sido bastante, bastante puntuales y bastante hartos las palabras, pues nos va a dar tiempo a tomarnos unas pastitas y una misterita y seguir hablando del maestro y de estas cosas, si os parece bien. Daros a todos las gracias. Las gracias a todos los que habéis asistido y bueno, y esperamos que todo esto
vaya mucho a más. Mucho más. Gracias. Y también invitaros, que nos conocemos todos, todas aquellas propuestas que podéis llegar para que mejore el curso, porque como hemos dicho, un curso que estamos abiertos a mejorar lo que creemos en él, estamos abiertos para que en cualquier momento nos deis cualquier tipo de ayuda, de propuesta, algún tipo de ayuda económica también, si quieren conocer una subvención, que nos entiende muy bien, y no queda más falta para que este curso pues, perdure mucho tiempo, y lo dicho, nos vemos dentro de 10 años, aquí. Nos vemos dentro de 10 años aquí, en la última edición. Bueno, muchísimas gracias a todos y lo que he hecho con cada uno, vamos a tomarnos algo que nos hemos merecido todos. Gracias.